Los jugadores convocados a la selección peruana de la Liga 1 volvieron este jueves de madrugada al Perú, después de los partidos amistosos disputados en Estados Unidos. Brian Reina, el futbolista más destacado en la victoria sobre El Salvador, reveló el consejo que recibió de los seleccionados con mayor experiencia. El atacante de la Academia Deportiva Cantolao señaló que los futbolistas con mayor recorrido en la blanquirroja le dijeron que continúe preparándose. Sí, sí, contento por el debut y contento por el partido ganado. ¿Cuál fue el consejo de los más mayores de la selección? Nada, que siga así y que siga trabajando. José Carvalho, otro de los futbolistas del medio local en llegar al Perú, pidió mesura en los elogios para los rostros nuevos de la bicolor. Y como le dije, ¿no? Esperemos que esto sea un comienzo importante en la selección y Dios quiera que se sigan sumando también nuevos jugadores para que el universo, como le digo, de jugadores crezca. La idea es que todos estos muchachos jóvenes con un gran futuro puedan emigrar, puedan estar en otras ligas, en ligas más competitivas. La selección peruana sub-20 ha presentado la lista de jugadores convocados para participar en los Juegos Suramericanos que se llevarán a cabo en Asunción, Paraguay, desde el 1 de octubre. Luego de los dos partidos amistosos en México, Gustavo Roverano llamó a los 18 mejores jugadores, entre los cuales resaltan nombres como Catriel Cabellos, delantero de Racing de Argentina, Juan Pablo Goicochea y Jack Carhuayanqui. La blanquirroja viajará en los siguientes días a la capital paraguaya para comenzar la competencia el próximo martes 4 de octubre para intentar llegar a la final, que se disputará el 12 del mismo mes.